Hola, estimados compañeros, un saludo desde la Ciudad de México. Les saludo al maestro albañil de Construcciones Ideales. Un saludo a todos los jóvenes albañiles. Igualmente que la pasen bien este fin de año. Bien, voy a explicarles a través de un video sobre accidentes en la obra, que es muy importante para que hay jóvenes albañiles que todavía no tienen conocimiento. ¿Cómo ocurren los accidentes cuando estamos trabajando? Por ejemplo, tengo aquí un manual que les voy a mostrar sobre accidentes, cómo ocurre la obra y cuál debemos estar precavidos. Por ejemplo, estamos trabajando en una obra de un nivel a dos niveles. Tenemos un poste de corriente eléctrica de luz de la calle. A dos niveles ya casi alcanzamos a los cables de alta tensión. De esto hay que tener mucho cuidado porque siempre, semana por semana, se electrocutan gente. Es muy triste ver que un pariente, un amigo, un trabajador ya se electrocutó por falta de precaución. Aquí tenemos un poste, digamos el poste de la luz de la calle. Está a un metro de lindero en terreno, hacia la banqueta, un metro. Estos son los cables de alta tensión, por ejemplo, van así, son tres. Tenemos un metro a nuestra construcción. Y por aquí abajo, pues, tenemos un transformador. Es importante que antes de comenzar al segundo tercer nivel, hay que ver en qué posición se encuentra, con qué distancia se encuentran los cableados, hacer un reconocimiento. Si estamos a un metro, todavía podemos poner la madera triple A para protegernos. Ya estamos, por ejemplo, el poste está inclinado, ya está muy cerca, 50, 70 centímetros. Hay que ir a la compañía de luz o pedirle al propietario que solicite un permiso para que le pongan aislantes los cables, para que así podamos trabajar. Mientras estemos trabajando, esté protegido los cables, no haya ni un accidente. Por ejemplo, aquí se ve, hay gente trabajando, están impermeabilizando, tenemos gente arriba. Si vamos a hacer la cimbra de la segunda losa, pues metemos la cimbra, hacemos el armado de acero, estamos envarillando, pues en un descuido se nos resbala y arrimamos las varillas a los cables. Estamos hablando de accidentes en la obra. Por ejemplo, acá les voy a mostrar más cerca, en este lado. Digamos que esto es el poste de luz, que se vea más cerca y sea más entendible. Tenemos un transformador. Estos cables, según cada país, pende entre los 15.000 voltios en adelante. Estos cables de alta tensión, muchas veces no tomamos gran importancia porque no tenemos conocimientos en los accidentes que ocurren. Aquí está nuestra obra, estamos envarillando. Quiero decir que estos cables, le vuelvo a repetir, llevan su energía de 15.000 voltios en adelante, según de cada país. Estamos embarillando. Nosotros decimos, estamos a un metro, no pasa nada, sí, pero un resbalón, quedamos a 80, a 60 centímetros. Algunas veces decimos, hasta que pegue la varilla en el cable, entonces pasa la corriente, ocurre accidente, no, al contrario. Esto es, una vez llegando a 80, a 60 centímetros, ya el cable hace un arco a nuestro acero. ¿Qué pasa? Pues nos electrocutamos. Si tenemos toda la embarillada, pues electrocutamos a la gente, es muy peligroso. O estamos dando mantenimiento arriba de nuestro techo, igual hay varillas, tubos, estamos acomodando. Nunca hay que acercarse más de 200 centímetros a los cables, porque al arrimar aquí algo metálico, hace un arco. El cable de alta tensión hace un arco, no llega al objeto de
metálico que tenemos en la mano. De esto hay que tener mucho cuidado porque ocurren accidentes semana por semana, se están viendo. Ustedes jóvenes albañiles, al hacer un trabajo, tengan mucho cuidado porque este un accidente ocurre en un instante, abrir y cerrar de ojos. Les vuelvo a repetir, si tienen un cableado de alta tensión que pasa en postes cerca de la casa, está el transformador, estamos muy cerca, como a 50 centímetros, no podemos trabajar. Solicitamos al propietario que vaya a la compañía de luz a solicitar que le pongan aislante los cables mientras esté trabajando. Ya después se lo podrán quitar una vez que se termine la obra, pero mientras estemos trabajando, estemos protegidos. Es importante recordarles estos para que no se les olvide y siempre tengan buen trabajo y no ocurran accidentes. Se ve cómo hay gente trabajando, la gente hay que platicar de que tengan precaución de no acercarse a los cables de alta tensión con algún objeto metálico. Igual cuando estamos pintando por fuera, muchas veces ocupamos extensión, doble extensión. Hay ocasiones que llegamos a resbalar, claro, la extensión va a pegar el cable, también es peligroso, nos electrocutamos. Tener mucho cuidado con los cables. Los postes están colocados a su distancia. Siempre nosotros debemos tener mucho cuidado para que no ocurra accidentes. Bueno, de parte es todo. Espero que tengan mucha precaución. Nos vemos en el siguiente video. Se despide el maestro albañil.